18. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Carro Juegos. Tengo el excelentísimo placer de traeros otro minuto de The Witcher. Vamos a ver. Estamos haciendo la maldición de sangre, por lo visto. ¿Os acordáis que me puse a explorar y encontré la zona en donde habían incinerado a Sabrina? ¿Vale? Así que nada, vamos a ver. Examinar las huellas junto al lugar de la ejecución de Sabrina dejó al brujo con numerosos interrogantes y alguna que otra valiosísima respuesta. Geralt decidió que los soldados que vigilaba en el círculo serían la mejor fuente de información y comenzó a interrogarlos. Pues vale. Nada, vamos a preguntarle entonces a los soldadicos estos, que ahora de hecho los tengo que escoltar a casa, de verdad. Si os acordáis, en el capítulo anterior nos dijeron, tío, llévame. Hay muchos monstruos, llevarme a casa. Y yo dije, quieto parado, que primero tengo que mirar esto. Y cuando mire esto, si eso, pues, os acompaño o no. You've looked and touched your fill, right? Let's get out of here. ¿Ves? Ya me está diciendo, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¿Viste la ejecución? ¿Cómo habéis llegado aquí? ¿Habéis encendido esas velas? Did you see them burn the sorceress? 3 years ago. Hace 3 años. We both served under Henself then, but only the fifth company guarded the stake. They say the king never wanted to make a spectacle. Some soldiers never come here, but others visit the circle to check the remains. You're just like them. To you, it's only a superstition to make money from. You're looking for old nails in the ashes. No, ya me he cogido uno. Like that shitbag who trades outside the inn. You're mistaking me for someone else. Sí, verdad. And give us the nails. Me lo quedo. I'm keeping it. Keeping it? Not heard what they say. Relics are like fistech for simple folk. ¿Habéis encendido las velas? Did you light those candles? We did. ¿Por qué? What's it to you? Este lugar es peligroso. Es una especie de altar. Pito, pito, gorgorito. ¿Cuál de las dos yo elijo? From what I've seen, it's not safe here. The beasts are too scared to come near the circle. Maybe, but you gotta leave the circle to return to camp. Cierto. Help us get back! If you all know this area is infested with monsters, why the hell did you come here? Eso, para a kind of pilgrimage to visit the circle. De peregrinaje. They're watching us. Soldado y we peregrino. We won't get out alive, superstitious idiots that we are. Don't you believe the visionary? Bueno. You don't have to. But it was worth a try, right? Old idiot. It's his fault we ended up here. ¿Quién es el visionario? Who is this visionary? He's behind all this. He talks of miracles in the circle. I believe him. Know why? He lives deep in the valleys, ¿quién es but el pavo something este? Protects him from all those harpies. Algo lo protege de las arpías. ¿Quién coño es ese pavo? How did you manage to avoid the drowners on your way here? The visionary was with us. He led us through, then left. El visionario otra vez. I don't like this place. Tengo que encontrar el visionario ese. I know at least a few places I'd rather sleep. Come on. They've been fighting over these hell holes for generations. La casa de... I get goosebumps every segundito, time. Espera, espera. Dejar de hablar, coño. Vale. Si se ha ampliado esto. Geralt siguió el rastro de... ¿Cómo? Geralt siguió el rastro como un buen sabueso hasta dar con la solución. Resultó que el visionario, un hombre fascinado con la hechicería
que conoció tan funesto destino vivía en las colinas del campamento. El brujo pensó que tal vez averiguaría algo del que el rey no podía contarle. En la pira de Sabrina, Geralt encontró a los dos soldados que mencionó Civic, aterrados, eso sí, pero de una pieza. Sí, esos son los... estos, los descarriados. Ay, se me ha ido. Uy. ¿Dónde está? Ah, de una pieza. Lo importante es que examinó pistas y descubrió que los restos de la hechicera estaban muy solicitados. Según los soldados, un vendedor de reliquias que comerciaba junto a la cantina andaba reuniendo los fragmentos de la hoguera. Sí, ¿os acordáis que lo conocimos en aquel capítulo cuando nos explica el campamento? Eso es. La difunta hechicera ya se había convertido en objeto de bulto. Tras oír hablar sobre el visionario y el vendedor de reliquias, Geralt tuvo que decidir a quién visitar primero. Hombre, pues ya hemos visto al vendedor, así que vamos por el visionario, ¿no? La cuestión es, ¿dónde está el visionario? Vamos a ver, y de forma colateral, ¿no? Hemos iniciado, estamos completando Corderos Descarriados. Resultó que un fanático religioso conocido como el Visionario había engañado a los soldados. Los había conducido a un lugar peligroso, habitado por monstruos. Geralt, como debe hacer un brujo, decidió salvar a los soldados y ponerlos a buen recaudo. Vamos a guardar. You'll be whistling a different tune when the mist lifts and we attack Vergen. The visionary's a right bastard leaving us here. Malnacido. He says he hears voices. Dice que oye voces. Voices too. Her mouth would froth up like a dog's and she'd shit all over. When my old man couldn't take it anymore, he axed the hag to death. Shut your gob. Rápido. Ah, ah. Vale. A ver, mapa. Porfa, please. Bien. ¿Allá arriba hay que ver? No lo hemos mirado. Es que no me han dejado, la verdad. No entiendo por qué cuando me acerco cargan las plantas. ¿Os habéis dado cuenta? Me di cuenta ya hace unos capítulos atrás. No entiendo el por qué cargan las plantas cuando me acerco. O por lo menos cambian de tonalidad. ¿Veis? Van cargando. No sé por qué cargan tan de cerca, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Ya me di cuenta antes, pero ahora se nota mogollón. Porque claro, como es de noche, encima son más claras. Este ya lo había mirado. Sí, este ya lo había mirado. Vamos, Geraldo. Vamos que nos vamos. Ah, ya está. Bueno. ¡Buah! Y de putas. ¿Dónde está el otro? ¿Ah? ¿Y dónde más? Que era los muertos. Pero con este pedazo de espada. ¡Pum! Coño, hay un tío muerto. Ah, no. Sí, hay un tío muerto. La conjunción de las esferas, vida y muerte de la rosa blanca. What the fuck? ¿Esto qué es? Me he dado cuenta, había un fiambre aquí, ¿sabes? Vida y muerte de la rosa blanca de Saenrawed. Es triste y trágica. Hace más de 200 años, mira, en aquella época ya vivía Visemir. Aelirin lideró un montón de jóvenes elfos en una lucha desesperada contra los humanos. Este esfuerzo heroico solo tenía un final posible. Murieron por la libertad, por la piedra y el mármol de sus ciudades. Y por Aelirin, joder. Cumplieron su promesa, murieron con dignidad, honor y heroísmo, pero los elfos no fueron capaces de levantar la cabeza después de aquella derrota. Aún así, siguen siendo un símbolo de lucha por la libertad y los elfos insurgentes van a la guerra con su nombre, los labios. Conjunción de las esferas. Hay disertaciones, joder, tratados sobre el cataclismo mágico que tuvo lugar hace aproximadamente 1500 años. Debido a este incidente entraron en nuestro mundo criaturas nunca antes vistas y siguen sin tener un propio nicho ecológico. ¡Buah! Espérate. Casi, casi. Se ha quedado el hipo ahí a punto de salir.
Entre otros, los Greybeard, los Ghouls, son reliquias de la conjunción de las esferas. Aunque para la tradición élfica, nosotros los humanos también somos recién llegados de aquellos tiempos. Eso es verdad. Los hechiceros afirman que en aquel momento la humanidad recibió un don maravilloso que era, a su vez, un terrible maldición, la magia. La conjunción de las esferas. Eras. ¿Hay más por aquí? No. Mira. Ya está. ¿Puedo coger tus restos? ¿Me lo permites? Gracias. Vámonos para allá. Drowner lairs, not the best spots for picnics. Oh. Porque nos dice ahora lo de los sumergidos, ¿no? Curses on them. If it wasn't for you that have eaten us. Sí, seis huesitos ahora mismo. Nada, pues pagar por ello. Don't shit your pants. Sabrina saved us from the monsters. Vale, chavales. A ver, diario. El brujo debía haber recibido una medalla. Los dos soldados llegaron al campamento sanos y salvos. De admitir que Geralt puede ser útil cuando se lo propone. Hijo de puta, Yajer. Consiguió ganarse plenamente la recompensa que le aguardaban en manos de Civic. Vale, pues nada, tenemos que ir a hablar con Civic. Civic, cheque voy. Estoy que hecho chispas. Hay que haber algo para pillar. He was slaughtering pigs at the time, so he takes a pig's eye and puts it between his buttocks. ¿Qué más? Hey, ves, mira, ahí está durmiendo la tía. The butcher is here. El perro. Esto no duerme nunca, coño. Están siempre ahí, tío. A ver. Pues sí, tengo el inventario vacío, tío. Tengo el inventario vacío, no lo siguiente. ¿No he cogido nada? ¿En serio? Sí, bueno, las telas. Los sesillos. Los sesillos me los guardo, tío. Mutágenos, que no los uso. Mutágeno esto. Habían engramas para los mutágenos, ¿no? Para saber combinarlos. Mira, trofeo de aparición, esto lo que hace es... Cuatro de armadura, ¿cuál es el que llevo yo? Yo llevo el de... Sí, yo llevo el de intensidad. Las señales. No tengo nada más. No, pues nada, vamos a cobrar. Vamos a cobrar. Darme dinerito. Mira, la luz verde ahí al fondo, tío. La voy a marsala. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pa, 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 pa. Vámonos para allá. ¡Plaguetazo! ¡Dios! Yo que se me va a crasear. Por suerte no. Yo me pregunto, ¿dónde cojones se conseguirá esa pieza de armadura que necesito para hacerme el peto? Pues ya lo tengo todo, ¿eh? Solo me falta el peto. ¿Dónde se conseguirá? ¡Ah, coño! Está claro, que ya no llevas el gorro. Encontrar a los soldados desaparecidos. They got held up for a while at Sabrina's circle. Oh, the idiots! To be duped by witchcraft and superstitions. Ay, ay, a limpiar letrinas. Castígalos bien. Por insubordinación. Thank you for bringing them back. Bueno, en realidad no se han insubordinado, pero bueno, se han ido por ahí de paseo. ¿Conoces? ¿Has oído hablar del visionario? I heard there's a man living outside the camp known as the visionary. Ever met him? The soldiers talk about him, but I've never seen him. If I ever do, he'll regret that he fooled my people with all those superstitions. ¿Conoces el vendedor de reliquias? There's a soldier by the sí, bueno, sé, es que se llama Sabrina's execution site. I know, the damn quartermaster. This business of his muddles the minds of the soldiers. Suddenly, everyone believes a splinter in your pocket will protect you in battle. Igual funciona, pues sí, qué tontería.
Tienen miedo. After what happened here 3 years ago, it's no surprise they're terrified. I'll tell you one thing, Witcher. In combat, I can count on my shield, my armor, and my comrades, if they still live. Sí, que es verdad. Many of those boys will die in Vergen, even with their pockets stuffed with mystical splinters that cost a silver piece each. Sí, que es verdad, sí, que es verdad. I want them to be afraid. When steel hits steel, I want them to be alert, damn it. If they're dumb and put their trust in rusty nails and ashes, they won't have a hope in hell. Sí, que es verdad. ¿Estuviste en la ejecución de Sabrina? Did you see Sabrina's execution? Wish I could have, but only the 5th company was sent there. She deserved it. What she did to the boys. Believe me, I've seen a lot of monstrosities in my life. My brother died during a coup in Rhind when a mage boiled the blood in his veins. Also, I once saw a soldier raping a dead elf woman. But 3 years ago, people melted like lead. Se fundía como el plomo, something Dios. You can't forget, Witcher. ¿Te imaginas ahí la piel derretirse y... por el calor? Uf, Dios, qué grimazo. ¡Ah, qué asco! Nos vemos. Uf, ¡qué grimazo, tío! Me cago en la mar. Me he quedado un blanco. Maldición de sangre, teoría de la conspiración. ¿Esto me llevará a algún sitio? No, ¿verdad? No, esto tengo que descubrirlo. ¿Qué son los hechiceros? Equipo traidor. Este igual tampoco tiene. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco me dice nada. Estas son cosas que tengo que ir descubriendo. Vale, ya nos hemos hecho toda la parte. Ostras, es que no me queda gran cosa, ¿eh? Vamos a buscar. A ver, diario. Teoría de la conspiración. Maldición de sangre. ¿Era esta? Es esta. Vale, a ver, mapa. Esta es. Hacia el norte. Vamos, pues. Hacia el norte. F5 y por el culo te la ingo. Vamos para allá. Pasamos ahora de momento de este hombre, ¿eh? Pasamos de él, ya volveremos. You fool. You'd believe him if he told you it was Sabrina's shinbone. He ripped you off. We'll see in the next battle. The relic will protect me. All you'll have is the tin pan and that empty head. Mira, él se os mira encima de lo tontos que sois. What's going on? Stay out of it. Sabrina was a saint in her lifetime. No, remember mierda, how she healed the wounded? But now she's dead and can't help anyone. I believe the visionary. Those who dismiss his words are doomed. Doomed are those who take lunacy for prophecy and carcasses for holy arses. What's this argument about? I bought a relic to protect me from Scoia'tael arrows. They say I was ripped off. That relic's rubbish. A ver, enséñame la reliquia y te lo digo. Show me the relic. What for? I have a similar nail. Mine's rusty, but this one looks like new. So what? Told you! The seller ripped you off! I'd like to talk to him. Better hurry up, because if he's conned me, I'll chop his head off. Hostia, qué bueno. Vale, sí, pero primero voy a... me gustaría hablar con el otro tío. Con el visionario, ya que el vendedor... ya hablamos con él en su momento. Así que... vamos a buscar al visionario. Es por aquí, ¿no? Por aquí, Gerald, como que... no trepa, ¿sabes? Ahí va. ¿Qué dices, loco? Por aquí no puedo. Esto es para bajar, para acceder a esta zona. Esto no da. Mierda, ¿cómo? Quita, coño. Hijo de puta, se me ve encima. Bueno, tengo que salir por... sí, tengo que salir. Por la puerta central. Por aquí. Vamos a ver. No sé dónde conseguir la pieza de que me falta.
Porque creo que ya tengo de todo un poco, ¿eh? Solo me faltaría la pieza esa de armadura. Que no sé dónde se consigue. Coño, me he atorado. Coño, en lugar de poder. Me lo llevo. Me lo llevo. Es bonito este juego, pero con ganas, ¿eh? Muy bonito lo que digo yo, que no tiene nada que envidiar al The Witcher el 3, ¿eh? El 3 obviamente es superior, visualmente hablando. Pero... encima el mapa abierto y todo el rollo, aquí hay un montón de bugs. ¿Qué? Hay un montón de puntos de carga, ¿no? Pero... shit, you stink. Ahora, dos muertos. We're in a tight spot there. The rot fiends are multiplying like rabbits. We were on our way to see the visionary, bearing gifts and all. But I'll be damned if I'll take one more step that way. Wouldn't be on your way to see him, would you? If you are, give him this coin for us. Do what you will. Vale. A ver al visionario. Cuando se dirigía a ver al visionario, Geralt se topó con algunos soldados de Hensel luchando contra demonios podridos. Era uno de esos grupos insubordinados que habían abandonado el campamento sin permiso. Como suele decir, los tontos se precipitan a donde los brujos temen pisar. Geralt, sin embargo, no tuvo miedo y decidió ayudar a los soldados. Los demonios podridos fueron repelidos y los soldados, salvados de una muerte segura. Resultó que estos iban a ver al visionario para llevarle dinero en pago por las velas. Pero anda, estos son los que han puesto las velas, para darles de hostias. Pero la lucha con los monstruos había apagado su coraje. Uno de los soldados, sin dejar de temblar, le dio el dinero al brujo y le pidió que se lo entregara al ermitaño. Y eso fue todo lo que Geralt interactuó con ellos. Sin más cometido pendiente, nuestro héroe prosiguió rumbo al visionario. Nuestro héroe encontró una carta que explicaba que los soldados le llevaban dinero al visionario para pagarle las velas. Y, en efecto, aparte del trozo de papel, el brujo encontró una bolsa con peso agradable. Como no había mucho que hacer allí, Geralt reanudó su viaje para ver al ermitaño. Pues nada, me había dado plata, ¿no? En pocas palabras, ya está. Sí, aquí es donde estaban, es verdad, los cuerpos estos, que ya los quemé en su momento. Cierto es. Es cierto. ¿Izquierda o derecha? Hostia. Pues ni puta idea. Dado de 10. Izquierda o derecha. Par izquierda, impar derecha. Par izquierda, impar derecha. Impar derecha, me ha salido un 9. Guarda. Partida, guardada. La la la. Menudos laguetazos. Temblado el medallón, pero no veo nada. Qué raro. ¡Hostia! Ah, mira, era por la izquierda. Bueno, ya que me he ido por la derecha. Bueno, guárdala, guárdala, es verdad. Que me chupas la sangre, me chupas la vida. A mí te gusta chupar, ¿eh? Apañado. Usa tus magical powers. Dios, es que los revienta, ¿eh? Les mete unas jofainas que los revienta, macho. Es Geraldo de Rivia. El brujo. El cazador de monstruos profesional. Quieto.
Ay, yo aquí me estoy perdiendo, macho. Ya te estás perdiendo, Geraldo. ¿Dónde vas? Ya se ha emocionado. Ya se ha emocionado. ¿Qué coño? Been observing you for a while now. ¿Cojones eres tú? And just wondering if I can bring you in alive and get a higher reward, you know. ¿Qué quieres, hechicero? Well, you can't. Damn shame, I'd say. ¿Qué está el hechicero por ahí? Vamos, hechicero. ¿Dónde estás, puto? O sea, cabrón. Mierda. ¿Dónde estás, cabrón? ¿No le hago nada? Espérate, cabronazo, te vas a enterar. Siempre... joder, macho. Siempre son las mismas posiciones. Vale. Joder. Me falta... Ahora, ya está. ¡Guárdala, guárdala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Recupera, recupera. Orden de arresto. Geraldo, tío, yo no sé qué pasa, pero la gente te quiere mucho. ¿Esto dónde lleva? Zona verde. Dangerous. A ver qué coño me han dado. Mira, el de plata. No, me han dado una caza, tío. Mira, la factura de las velas. Cuando pago las velas. Vida. Uy, no me habían dado. Uy, pero si he cogido. Ponía orden de arresto. ¿Será que ya tenía más? A ver. Uy, si ponía orden de arresto, tío. Notas, notas, notas. Informe, nota, ¿no? Carta de despedida, llave, carta, moneda, gorro, uy. Carta de la... ¿qué? ¿Del soldado? ¿Nada? Carta de la plegaria del soldado, ¿esto qué es? Sabina, te ruego humildemente que escuches mi plegaria. Concédeme tu bendición y protección de la bella dama. Dígnate a salvarme de las trampas de mis enemigos. Madre mía. Cudos regatos. Notas de market, está. Ah, sí, eso lo habíamos leído. Las facturas. Uy, yo había cogido. ¿Es que se lo he quitado al mago? Qué cosa más rara. Ah, mira, ahí abajo es donde están estos. Vale, vale. Hostia, ¿se puede subir por aquí? No lo sabía. Vale, 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 vale. Guay, bien. Beauty, puta madre. Bueno, nada, vamos por aquí. Qué raro. Había dejado de regenerarse la vida. Pero vale, ya no tengo... hostia. Ya no tengo... el lugar de poder este de vitalidad, pero joder, tampoco es para... Esperamos a recuperarnos, mierda. 2-1, sí, recupérate. Que se recupere... Vale. Es que va como el puto culo, tío. Vamos, nena. No, 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 no. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Te he dicho yo que iba a morir. Cago en la puta.
¿Y eso es mala muerte? No lo sé. A ver, vamos a hacernos una golondrina. Vale, nos vemos la golondrina. Diez minutos, dura 11 minutos, dos más. ¿Ya no está el bicho? ¿Se ha pirado? Ya ves, nano, no me jodas. ¿Ahora que me meto la golondrina, tío? Me cago en la mar. Me cago en la mar que he parido el bicho. Joder, macho, yo que me tomo una golondrina. ¿Tú qué es? ¿Ah? Mediadora. La espada se llama mediadora. ¿Qué pasa? ¿Que te ha cagado un bicho? Se habrá comido algún soldado y luego lo ha cagado. Suele pasar. Es lo malo de jugar con bichos. ¿En serio? ¿Qué putada, nano? ¿Para eso me tomo yo una golondrina? Bueno, ahora por lo menos ya sabemos que tenemos 2 minutos más. Ese 10% extra en pociones son 2 minutos. Claro, está mal. Podría ser mejor, la verdad, pero bueno, no está mal. Pues nada, pues vámonos. A ver... que mientras lleves Queen encima no se regenere el aguante, tío. Jode mogollón. Jode mogollón. Deberían dejarnos quitar la señal cuando nos dé la gana, tío. Porque así... Mira, por aquí. Vale. ¿Por aquí hay algo? No. Ya ves, tío. Qué ganas de tirar una poción. ¡Hombre! ¡Mis amigas! Over here, inside the canvas. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. You'll be safe here. Vale, ya está. Apañado, oiga. Inside the candles. Calla, hombre, no me seas pesado. Quick, you'll be safe here. Yo no quiero estar a salvo. ¡Vamos, guarra! ¿No entiendes que yo no quiero estar a salvo? Pesado, que eres un pesado, que me dejes. Hombre, estoy farmeando. ¿Dónde más? Aquí, aquí. Over here. Mola. Zona de farmeo, zona de farmeo. ¿No vienen más? Quick, you'll be safe here. Venga, más bichas. Más, queremos más. Queremos más. Queremos más. ¿No vienen más? Mira, ves, decepcionado. Quick, you'll be safe here. Calla, pesado de mierda. Mira las velas. Over los huevos. Inside the candles. Tengo que guardar. ¿Qué pasa? Beato. Por ahí puedes bajar. ¿Bajo primero? Venga, va, bueno, ya que estoy aquí. Vamos a hablar con este hombre. Casa del visionario. ¿Es este? Madre mía. They were to come bearing gifts. I heard their cries. Guess they were attacked. If they're not here, they must be dead. Nah. Están vivos, pero no te vea, no te van a tener dinero. Están vivos, toma el dinero. No, they're alive. They didn't want to risk it anymore. Went back to camp. They asked me to give you this coin for candles. This is but half. Why I'll not do more than braid some wicks for this. What do you want from me? I'll not believe you came here by chance. ¿Qué más que te damos el dinero y de puta? I need to learn some things, and few are willing to talk. Sabrina Glevisig's story. Sabrina Glevisig. Listen, I'm not speak with you until I get my coin. Pure and simple.
Though I do provide charitable help to the faithful, if you were to become one of them. Convertirme, te voy a dar de hostias hasta en la cantidad. Donativo, pégale de hostias. Meterle un guantazo con la mano derecha. ¡Paf! He guardado, ¿verdad? Sí, lo digo por si le meto la hostia con la mano derecha. Tenemos que cambiar de tema. Claro, me uniré a tu fe. Voy a unirme a tu fe, te voy a dar de hostias. ¿Cómo? ¿500? Una mierda. Do you mock me? What's the idea? This is piddling. A ver, cambiemos de tema, chaval. Back to some other matters. Dicen que sabes mucho de la muerte de Sabrina. Listen, I not speak with you until I get my coin. Pure and simple. Though I do provide charitable help to the faithful, if you were to become one of them. Uy, qué hostia le voy a meter. Uy, qué hostia le voy a meter. A ver. Menos mal, ha bajado un poquito. Pues mira, te digo que no. Do you mock me? What's the idea? A ver si baja otro poquito. This is killing. I've heard a lot of good things about you. All right. No. I'm a follower. Wonderful. Listen then, for I'll not say this twice. If your intentions are pure, you will do as I ask. Each convert must pass a test. ¿Te acerca de las pupilas de Sabrina? Spend the night at the old chapel near. Hostia, se me ha ido el dedo, ¿sabes? Iba a pagarle y se me ha ido el dedo. Is that all? Before you kneel to meditate, you will drink the mixture I shall give you. You must then remember all that occurs. That's very important, as you'll need to recount it to me fully. Hostia. All right, I'll come back once I'm done. A ver. Uy, va, esto se ha desplegado aquí una misión interesante, a ver. Geralt no le apetecía pagar al visionario, así que decidió convertirse en miembro del culto de Sabrina Glevisino. Me jodas, tío. Ha sido sin querer, yo quería pagarle. Creyendo que no le costaría nada. ¡Qué error, garrafal! El ritual de iniciación implicaba pasar la noche junto a un santuario. Luego, nuestro héroe tenía que volver y contarle al visionario lo que había visto. Fácil, ¿no? Pero había algo más. Antes tenía que beberse una infusión de hierbas preparada por el visionario. Una que, al parecer, hacía tener visiones. ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dices, loco? ¡Ay! Mira, la voy a hacer por la curiosidad. Por hacerla, ¿vale? Pero luego lo que haré es cargar partida desde el punto guardado anterior y ya está. De hecho, no voy ni a guardar ahora. ¿Esto qué es? Notas del visionario. Vamos a leerlas. Aunque, lo he dicho, luego cargaré partida. Y le pagaremos. Pero solamente por la cosa de ver. Uy, falta visionario 1, ¿no? Clavamos a la señorita Glevisy en una rueda. No jodas. A ver. Bueno, a ver, ya sabemos que la clavaron, ¿no? Pero son notas del visionario, que estaba él presente cuando pasó. Perforamos sus manos delgadas y estrangulamos su estrecha cintura en una cuerda. La pira se preparó de antemano. Hensel se reía y nos animaba a burlarnos de ella. Y así hicimos. Mientras las llamas acariciaban la madera, la miré a los ojos, pero no vi miedo en ellos, solo paz. Temblé por primera vez, volví a temblar al ver las llamas pasar hambre. El fuego no aceptaba a la víctima. Joder, que me estoy leyendo. El fuego no aceptaba a la víctima. Luego Hensel ordenó alimentarlas con más madera. Las ramas estaban mojadas y nos picaban los ojos del humo, llenándonos de remordimiento. Puede ver a la señorita Glevisy asfixiarse a través de las llamas y temblé por tercera vez. Agarré una lanza utilizada para empujar la madera. Sí, esto es muy rollo Jesucristo, ¿no? Vale. De madera en la pira. Sin pensar en el calor, ascendí por la madera en llamas y atravesé el corazón. Así me transformé en fuego. Este snifa mucho fistec. Halsel se puso furioso conmigo por haberle arruinado su espectáculo. Me golpearon brutalmente. Pronto me destituyeron de mi cargo y los que consideraban amigos se volvieron en mi contra. Comencé a beber más que nunca y la
pereza se apoderó de mí, por lo que me castigaban habitualmente. Pasaba todo el tiempo libre en soledad, hasta que un día, mientras estaba sentado con una botella de licor, inmundo, mirando fijamente a una vela que chisporroteaba, comprendí que todo aquello había ocurrido por una razón. Sentí la llamada. El parpadeo de la señorita Glevisy había encendido en mi interior. En mi interior se extendió como... se extendió por mi corazón y ardió como la llama de la fe. Beatos. Vale, bueno, vamos a dejar aquí. Continuamos en el próximo capítulo, ¿vale? Y lo dicho, vamos a ver cómo transcurre todo esto. Si me mola... si me mola, continuamos, ¿vale? Si veo que no implica que Geralt se meta ningún embrollo más grande del que toca, continuamos. Si no, cargo partida, le pagamos los 500 orens y que le den por culo, ¿sabes? Porque al fin de cuentas ha sido accidental, le iba a pagar. Bueno, iba a ver si bajaba un poco más el precio para luego pagarle, pero bueno. Cosas que pasan. Pero bueno, en el próximo capítulo lo veremos. Si no, pues volvemos a cargar y ya está, que no cuesta nada. Pues nada, gente, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, por cacito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Y nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Witcher. Venga, hasta luego.